gonna take you back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo take a diarrhea dump in his ear. He'd rather eat. He's gonna take you back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo take a diarrhea dump in his ear. He'd rather eat the rotten asshole of a roadkill skunk and down it with beer. He's the angriest gamer you've ever heard. He's the angry Nintendo nerd. He's the angry Nintendo nerd. Ah, Dios, ¿qué demonios? No. No. ¿Te gusta Nintendo? Ajá. ¿Te gusta jugar juegos mierderos? No. Hey, tú, fucking nerd. ¿Quieres jugar al Dr. Jekyll and Mr. Hyde? No. No. ¿O quieres jugar a mi juego, perra? Este juego es horrible. Este juego es mi fucking pesadilla. Es un frustrante e incoherente montón de mierda y vómito. Incluso su portada es un poco rara, pues te muestra a Freddy sin su guante. Sin embargo, las cuchillas salen de sus dedos. Creo que tengo una explicación para esto. En la película Pesadilla Parte 2... Nah, lo jodieron todo. Bueno, juegas con este tipo que tiene unas bolas enormes, pues golpea serpientes justo en la puta cara, y ni siquiera debes hacerlo, dado a que simplemente puedes saltar sobre ellas. Este tipo tiene la peor de las suertes, pues le caen piedras del cielo y un grupo de vampiros van tras de él. Incluso puede parecer un típico side-scroller, pero no lo es de ninguna manera. No hay nada que siga un patrón lógico o que sea divertido en este desastre diarreico. No sé dónde se supone que deba ir. Unas de las puertas están cerradas y otras están abiertas. Sin embargo, lo anterior no tiene importancia, pues únicamente hay una en toda la calle Elm por la cual puedas entrar, y que su puerta esté abierta o cerrada es jodidamente random. ¡Ja! ¡Resuelve eso! Así que entres en la casa y adivina qué. Está llena de enormes arañas. Entonces, ¿qué harás? Les harás probar tus puños. ¡Golpéalas! ¡Aplástalas, cabronas! ¡Malditas arañas! ¡Chúpenme la verga, fucking putas! ¡Muéstrales quién es el hombre y golpea a esas arañas! ¡Arañas! ¡Golpéalas! ¡Serpientes! ¿Tú también quieres? Así que llego hasta esta pequeña puerta en el suelo, y no puedo bajar. La flecha señala hacia abajo, pues se supone que es donde tengo que ir. Sin embargo, no puedo. Un rato después averigüé que primero debía recolectar todos esos huesos de esta sala. Cuando lo empecé a jugar no tenía ni la más mínima idea de para qué servían, por lo que entendí que tenías que conseguir esos huesos, dado que ese es el punto del juego, y si no los tienes todos no podrás salir de la sala. Algunos de esos huesos son prácticamente invisibles, pues se confunden con el fondo dado a que gráficamente el juego apesta. ¡Oh sí! ¡Juega ese mierdoso juego! El argumento de este juego trata sobre recolectar todos los huesos de Freddy, para que de esta manera puedas destruirlo al quemarlos. ¿Confundido? Bueno, Freddy está muerto, y por alguna razón sus huesos están esparcidos en todas las casas de la calle Elm. Mientras tanto, Freddy entra en tus sueños como en las películas, y solo se detendrá cuando sus últimos restos dejen de existir. ¡Demonios! ¡Freddy tiene un montón de putos huesos!
y todos son exactamente los mismos. Son los clásicos huesos de perros de las caricaturas. Pensándolo bien, la trama es muy similar a la de Simon's Quest, porque Simon andaría por ahí recolectando las partes de Drácula. Él lo había matado en primer lugar. ¡Solo déjalo en paz! Imaginen que van a matar al guasón y luego de ello esparciera sus huesos por toda la fucking ciudad, para que este después tenga que recolectarlos otra vez. ¡Pero qué montón de fucking mierda! De hecho, la jugabilidad de este juego es muy similar a la de Simon's Quest. Tiene ese extraño cambio del tiempo, el del día y la noche. Nada más que en este caso es el mundo de las pesadillas y el mundo despierto, así que tiene esa cualidad lineal, por lo que siempre estarás confundido, intentando averiguar dónde carajo tienes que ir. ¡Ah! ¡Saborea la mierda suprema, puto nerd! Así que al final de cada casa una extraña encarnación de Freddy aparece. En esa parte es la mano de Freddy encadenada a un montón de pelotas. ¿En qué estaban pensando? Así que vas por ahí buscando otra casa en la cual entrar, y ninguna de ellas te deja entrar. Intentemos en el cementerio. No, no te deja entrar ahí. ¿Y qué pasa con estos zombies? Parecen monstruos similares a Frankenstein caminando con los brazos estirados. ¡Qué jodidamente estereotípico fue eso! ¿Puedo entrar en el junkyard? No. Así que sigamos caminando y caminando, como si la puta calle Elm fuera la fucking calle más larga del mundo. ¡Oh, miren! Encontré una casa en la cual puedo entrar. Una que tiene la puerta cerrada. Tiene sentido, ¿no? ¿Qué putas son estos? ¿Fantasmas chupa chupa con brazos de palitos? ¿Los enemigos de este juego fueron diseñados por algún niño de kindergarten para Halloween? Me sorprende que no tenga esqueletos también. De hecho, tiene esqueletos. ¡Qué demonios! ¿Los villanos pueden ser más puretes? Es como si dijeran, tenemos este juego tenebroso sobre Freddy. ¿Qué tipo de personajes podríamos agregar? Agreguemos murciélagos, fantasmas, arañas, esqueletos y Frankensteins para los niños. ¿Pueden ser menos creativos que eso? ¿Por qué no agregaron algunas brujas, gatos negros y calabazas voladoras? Debieron haber llamado al juego Boo, la casa hechizada, que era lo que probablemente tenían en mente cuando de pronto pensaron, no, esperen, hagámoslo sobre Freddy, ya habíamos arruinado a Viernes 13, así que hagamos lo mismo con Pesadilla en la calle Elm. Así es, fueron hechos por la misma compañía, no diré cuál es, pero sus siglas significan Los Jocosos Necios. De hecho, escuché la música. Les suena familiar, ¿no? Parece un reciclaje de ¿quién putas engañó a Roger Rabbit? Otro poco de basura que ellos hicieron. ¿En qué estaban pensando? Tú los amas, sí, sé que los amas. Les voy a explicar cómo funciona la cosa del mundo de las pesadillas. Tienes un medidor de sueño que baja constantemente. Si te quedas de pie, bajará. Si te pegan, bajará. Y después de un rato, bajará por sí solo. Así que por cualquier cosa que hagas o no, el medidor de sueño bajará. ¡Eso es una putada! Una vez haya bajado del todo, te dormirás. A menos que no te hayas dormido jugando a este fucking juego. Así que cuando estás en el mundo de las pesadillas, todos los enemigos son más fuertes. Lo que ni siquiera importa de todas formas, porque te puedes transformar en este otro personaje que tira lanzas y salta acrobáticamente. También hay otros personajes para el mundo de pesadillas con los cuales puedes jugar, consiguiendo esas fichas de sueño, como en la película Pesadilla Parte 3, exceptuando lo de las fichas de sueño. Entonces jugando en el mundo de las pesadillas por un leve periodo de tiempo, la música de Freddy comienza a sonar. Y luego, ¡oh Dios! ¿Freddy viene hacia acá? Seguro que sí. De todas las cosas mierdosas de este juego, esta pantalla es tan cursi que termina siendo increíble. Pero es arruinada por el fucking símbolo de Trademark. Como sea, te enfrentarás a Freddy, el cual termina siendo muy decepcionante. Estás en una simple habitación donde Freddy camina de atrás para adelante, dándole manazos al aire como si estuviera ciego. Vamos, Freddy. Para salir del mundo de las pesadillas tienes que encontrar una radio para despertarte. Así que cuando la encuentras tienes que esperar a que el juego cambie del mundo de las pesadillas al mundo despierto. Es molesto como en Simon's Quest, pero en el anterior es mucho peor, porque lo hace contra tu voluntad y ocurre tan a menudo que no lo esperas. En Pesadilla en la calle Elm, al menos lo haces a propósito, mientras escuchas una excelente música cuando cambias de mundo. Sin embargo, ahora uso los puños de nuevo. ¡Denme la lanza de vuelta! Quiero volver a dormir. De hecho, tienes armas en el mundo de las pesadillas, así que ¿cuál es el punto?
¿Saben qué es realmente extraño? Pues este juego tiene la capacidad para jugar con hasta 4 jugadores, usando un accesorio que te deja conectar 4 mandos en tu Nintendo. De hecho, no me puedo imaginar a 4 personas jugando este juego. ¿Quién jugaría este pedazo de mierda? Tendría suerte si consigo a otra persona. Sería más fácil si me clonara a mí mismo. Este juego es una fucking mierda. Es una fucking mierda diarreica, carajo. ¡Qué montón esta de pedos! ¡Qué cagada! ¡Es una patada en las bolas! ¡Qué pedazo ¡Qué montón de mierda! ¡Ey, esperen! ¡Paren un momento! Acabo de clonarme a mí mismo. Estoy en un sueño y puedo hacer lo que quiera. Así que ¿por qué no dejamos de jugar este fucking juego? Así que ¡al diablo con esa mierda! ¡Sí! ¡Al diablo con esa maldita mierda! ¡Al diablo con esa maldita fucking mierda! ¡Al diablo con esa maldita hija de puta mierda! Relájate. ¿Y qué hacemos con el cartucho? ¿Qué tal si lo golpeamos con un martillo? Nah, no es suficiente. Ya sé, tiremoslo por la ventana. ¡No, vamos, sean creativos! Yo digo que nos caguemos en él. Genial, hazlo, vacía tu culo en él. No tengo ganas de cagar, ¿tú tienes ganas de cagar? Yo tampoco tengo ganas de cagar. ¿Quién tiene ganas? Yo tengo ganas de cagar. ¡Entonces caga esa mierda! ¡Fuera bombas! ¡Demonios! ¡Mierda diarreica! ¡Wow! ¡Ey, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vamos! ¡No está tan mal! ¡Muere! Puerta del frente, el closet. Puerta del frente, el closet. ¡Muere! ¡Wow! ¡Mírame! ¡Soy un puto nerd! ¡Qué pedazo de mierda diarreica y pedazos de búfalo! ¿Ves, nerd? Nadie más que tú te obliga a jugar esos juegos. Así que eres tu propia maldita pesadilla. Y ahora vas a morir. Ándate a pasar la verga por el culo, fucking mandril. Porque yo tengo el Power Glove. Ese fue un extraño sueño. Hola, soy el puto nerd. Recuerda suscribirte al canal de APC y a Cinemasacre. Nos vemos en la próxima. ¡Fuck!